Yo soy Lexin y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar a hacer un sustrato casero tipo Carefresh de colores. Para hacer este sustrato casero de papel para hamsters, vamos a necesitar los siguientes materiales: papel sin esencias, ni perfumes, ni olor. Entonces, el papel de preferencia trata de que sea papel higiénico, que no tenga ya tintas y que no tenga olor, perfume, esencias. Tiene que ser completamente blanco. Entonces, ocuparás papel de este tipo de preferencia. Si no tienes, puedes utilizar también toallitas de papel higiénico, que bueno, también que no tengan tintas y que no tenga olores ni nada de eso. O puedes utilizar servilletas. Los ingredientes estrellas, que son los colorantes vegetales. Tú puedes utilizar los colorantes vegetales en polvo, también puedes utilizarlos en líquido o en tipo gel, de los que tú tengas, siempre y cuando sean colorante vegetal, colorante comestible. Estos colorantes los puedes conseguir en cualquier supermercado o donde vendan materias primas para repostería o para cocina. Entonces puedes conseguirlos ahí, son bastante económicos los colorantes en polvo. Así que bueno, el colorante debe de ser del color que tú más prefieras. Vas a necesitar también una charola, un recipiente, lo que tú tengas a la mano para ir poniendo el papel. Recuerda que la charola debe de ser algo que puedas reutilizar y que si queda manchado no te preocupe mucho. ¿Por qué? Porque luego el colorante pues se adhiere muy bien al recipiente y ya luego no sale. Entonces, si tienes algo de vidrio, muchísimo mejor. En el vidrio pues no se impregna el color del colorante vegetal. Yo a veces utilizo esta charola, entonces utilizaré este recipiente. Vamos a necesitar también algo para ir mezclando los colorantes, si no directamente lo puedes añadir a donde vaya a estar el papel. Pero bueno, yo antes lo suelo disolver, como el mío es en polvo, tengo que disolverlo un poquito mejor para que quede. Entonces yo utilizo un recipiente de estos de vidrio, una bolsa de plástico y tijeras. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro papel higiénico y vamos a comenzarlo a hacer en trocitos. Vamos a empezar a hacer esto, que la verdad para hacer esto pues no requiere pues mucho tiempo. Rápidamente podemos hacer trocitos así, que no tengan ninguna forma. Si tú quieres como recortarlo, pues bueno, de todas maneras se va a mojar y va a perder esa forma. Así que bueno, también es cierto que ya tengo otros dos tutoriales de cómo hacer sustratos para hámster caseros, que si no los has visto, te los voy a dejar en forma de tarjeta en esta esquina para que vayas y los veas. Así que bueno, vamos a hacer bastante sustrato dependiendo de la cantidad que tú quieras hacer. Así será la cantidad de papel que hagas en trocitos o en pedacitos. Recuerda que este papel debe de ser sin fragancias, olores, tintas, perfumes, esencias. Y bueno, ya por aquí tengo bastante papel, que es el que voy a utilizar para hacer este sustrato casero de color para hámster tipo Carefresh. Así que bueno, ya tengo aquí bastante y tú, dependiendo de cuánto quieras hacer, así será la cantidad de papel que tú necesites. La verdad es que para hacer este sustrato de papel no te gastas mucho dinero, sale muy económico hacer este tipo de sustrato para tu hámster, y tu hámster sobre todo te lo va a agradecer. Ahora vamos a hacer un poquito el papel hacia allá, porque ahora les voy a decir qué es lo que sigue. Vamos a tomar la charola y vamos a añadir agua. Bien, ya he puesto aquí un poco de agua. El agua puede ser del grifo, pero debe de estar totalmente limpia. Ahora, en el recipiente que tengo por acá, que es de vidrio, voy a mezclar un poco de colorante rosa para que mi sustrato pues sea rosa. Entonces aquí voy a poner un poco de colorante rosadito. Ya he puesto en el recipiente de vidrio un poco de colorante vegetal rosa, y ahora vamos a tomar un mezclador para bebidas o mezclador de coctelería, como ustedes le conozcan, para poder revolver el colorante. Entonces, si no tienes, puedes utilizar cualquier otro palillo o alguna cuchara, lo que tengas a la mano, para poder mezclar el colorante.
Ahora voy a agregarlo al agua que ya teníamos en la charola para que se vaya pintando. Espero que sí se vea, ya que la charola que yo tengo es de color rosa y el colorante que añadí también es pues rosa. Pero creo que sí se alcanza a distinguir en cámara. Ahora, si tú no quieres pintarte las manos a la hora de estar agregando el papel y sacándolo de aquí para que se comience a secar, lo que puedes hacer es utilizar una bolsa como tipo guante de plástico. Y yo es lo que voy a hacer para no mancharme la mano de rosa, entonces. Algo así. Si tú tienes guantes, los puedes utilizar. Yo no tengo guantes en este caso, pero voy a utilizar esta bolsa de plástico como si fuera un guante para evitar mancharme. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar un poco del papel y lo vamos a ir poniendo en el agua para que se tinte el papel. Y vamos a esperar unos segunditos, unos minutitos si tú quieres así. Si no, ya de todas maneras lo puedes ir sacando. Ahora, ¿para qué queríamos la bolsa de plástico? La bolsa de plástico nos va a servir para, a la hora de ir sacando el papel y exprimirlo, dejarlo aquí y que en la superficie que lo vayamos a poner para que se seque no se manche. Y si se mancha, pues bueno, que sea algo que pues no sea como muy importante. Tú lo puedes poner arriba de cualquier otra cosa, pero recuerda que tiene colorante y que se puede manchar ese lugar donde lo vayas a dejar secando. Yo en mi caso voy a utilizar una bolsa de plástico y con las tijeras voy a abrir un poco esta bolsa. Así de esta forma, y ahora voy a ir sacando el papel para ponerlo aquí. Entonces, con la misma bolsa voy a hacer eso para no manchar la superficie y no mancharme la mano. Así que vamos a comenzar a sacar el papel y lo vamos a exprimir. Ahora, nos quedará algo así y aquí es cuando ya podemos empezar a hacerlo otros pedacitos, así de esta forma. Porque al momento de exprimirlo, digamos que se apelmaza todo el papel y queda como una bola, como una pelotita. Entonces, lo vamos a comenzar a separar en pequeños trocitos para que se seque y obviamente sea ya el sustrato del hámster. Ahora, quiero que vean el color que está tomando. Es como un rosita muy, muy, muy pastel. No es tan fuerte, entonces no sé si ponerle más del colorante que tengo por acá, porque cuando yo lo mezclé parecía rojo, pero cuando lo diluí más en agua, pues agarró un color más clarito. Y yo creo que voy a agregar un poquito más al agua para que sea más rosa. Ahora, este procedimiento que acabo de hacer con esta pequeña parte del papel, lo vamos a hacer con todo el papel que hayamos hecho pedacitos. Entonces, voy a tomar un poco más de papel y lo voy a poner en el agua. Muy satisfactorio ver cómo el agua va absorbiendo el papel. Y ahora, para no mancharme la mano, lo mismo, voy a tratar de humedecer bien el papel en el agua
para después sacarlo y exprimirlo. Vean, y ahora hay que separarlo como hicimos con esto. Entonces les decía, este mismo procedimiento lo vamos a hacer hasta que terminemos con todo el papel. Bien, ya tengo por aquí un poco del sustrato que ya he hecho y bueno, quiero que vean que la verdad es que queda muy muy bonito. A mí me ha quedado un rosa como... Sí quedó más fuerte porque le puse el colorante que me había quedado. Entonces quedó un poquito más fuerte, pero me gusta ya este color. Entonces tú puedes hacerlo del color que tú quieras. Y ya cuando tengas la cantidad también que tú quieras hacer de sustrato, pues bueno, ahora lo que sigue es dejarlo secar completamente. Puede ser bajo la luz directa del sol y así se secará más rápido. Entonces yo creo que como en un día o dos ya estará 100% seco. También lo puedes dejar secando a la sombra, pero va a tardar mucho más. Entonces eso es lo que voy a hacer para que esto se seque. Como ven, es poco la cantidad de sustrato que he hecho, pero solamente es como para enseñarles el tutorial de cómo lo pueden hacer ustedes, porque la verdad es que queda súper bien, queda muy muy suavecito y es bastante absorbente. Entonces pues sí, voy a dejarlo secar para después mostrárselos y pues sí, espero que lo hagan para sus hamsters. Y listo, ya aquí tengo el sustrato, entonces así ha quedado de esta forma. La verdad es que queda bastante, bastante bien. Espero que lo hagas realmente para tu hámster porque queda bastante bien. Es muy absorbente, es de papel, es biodegradable y tu hámster te lo va a agradecer. No utilices sustratos que no sean de papel porque ocasionan problemas, enfermedades y ustedes eso ya lo saben. También este video me lo habían estado pidiendo bastante y es por eso que aquí lo tienen. Me habían comentado que querían ver cómo hacer un sustrato de colores para hamsters. Y bueno, aquí está el tutorial. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirva bastante también. Así que bueno, sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video. ¿Vale? ¡Chao!